Buenos días, jóvenes. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Procesal Civil 2. Para la semana número 16, perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? Entonces, es semana número 16. Vamos a ver el tema de los medios de impugnación dentro del proceso civil, tomando en cuenta los medios de impugnación que se pueden interponer en todas las clases de procesos civiles, dígase ordinario, sumario, oral, procesos de ejecución, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta eso. Antes de iniciar con la clase, pues un aviso de parte de la Universidad Rural de Guatemala en cuanto a la evaluación de desarrollo de las clases virtuales 29 y 30 de mayo del 2022 en horario de 8 a.m. del día domingo hasta las 18 p.m. del día lunes con la finalidad de mejorar la calidad académica. Periódicamente se evaluará el desarrollo de las clases virtuales, se habilitará en semana 15, las respuestas que envíes a dicho efecto serán confidenciales y de ninguna manera interferirán en tu proceso formativo y evaluativo. Dirección de Comunicación. Trabaja y estudia virtual y presencial. Bueno, ahora bien, retomando la clase, el objetivo de la clase para el día de hoy es que ustedes, como estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, vayan adquiriendo los conocimientos necesarios sobre los medios de impugnación en el proceso civil, sobre las resoluciones que proceden, reconocer en qué casos aplica la aclaración, la ampliación, la revocatoria, la reposición, la apelación, la nulidad y la casación, la parte final del proceso ordinario y el plazo que se tiene para interponer cada una de ellas. Bueno, vamos a empezar con un poco de doctrina, ¿verdad? Un poco de historia más que todo en cuanto a la impugnación de las resoluciones judiciales. Cuando hablamos de impugnar, ¿verdad? Es atacar una resolución. Y esto deviene en la antigüedad de los reinos, ¿verdad? Cuando el rey daba las resoluciones, dictaba los decretos, entonces el pueblo, pues, atacaba esa resolución. El rey pues no se daba abasto y eso nos dice la historia, ¿verdad? El rey no se daba abasto para dictar y para poder gobernar un reino completo, una nación completa. Entonces, fue delegando en otras personas algunas funciones y estos tenían esa potestad de dictar decretos. Pero los decretos a veces eran abusivos, eran autoritarios y el pueblo lo que hacía era quejarse con el superior para que los pudiera cambiar. Algo así es como funcionan las resoluciones judiciales el día de hoy. Claro que si nos vamos un poco a la doctrina, me imagino que ustedes han leído lo que es un remedio procesal y lo que es un recurso procesal. Nosotros los vamos a tomar como medios de impugnación general, ¿verdad? Pero para hacer la diferencia, los recursos procesales, dice la doctrina, son aquellos que los resuelve el mismo órgano jurisdiccional que los dictó. Por ejemplo, la resolución o la sentencia la dicta el juez de paz, ustedes ante él van a interponer su medio de impugnación. Y el mismo juez de paz la va a resolver, ¿verdad? Él va a reconsiderar su decisión o la va a ratificar. Y esto es un remedio procesal. Ahora bien, el recurso procesal es aquel que lo va a resolver un ente superior, por ejemplo, en la apelación. El que la dicta es el juez de primera instancia. Y ustedes lo van a interponer ante el juez, pero la obligación de él es elevarlo a la sala de apelaciones. Entonces, el órgano superior es el que va a resolver esa impugnación. A eso es lo que se le llama recurso.
Dentro de los remedios procesales podemos indicar que tenemos la aclaración, tenemos la ampliación, tenemos la revocatoria, la reposición, la reposición. Dentro de los recursos tenemos apelación y tenemos casación. La nulidad, pues, se toma como un remedio, ¿verdad? Porque la resuelve el mismo órgano jurisdiccional. En el libro 6 del Código Procesal Civil y Mercantil, de los artículos 596 al artículo 635, tenemos lo que se llama el libro sexto, impugnación de las resoluciones judiciales. Y ustedes pueden darse cuenta que tenemos estos 7 recursos, ¿verdad? O estos 7 medios de impugnación, y no podemos utilizar ningún otro, ¿verdad? Por lo menos en lo que es la justicia procesal civil. Entonces, repitiendo, tenemos los medios de aclaración, ampliación, revocatoria, reposición, apelación, nulidad y casación. Ahora bien, es importante que sepamos y recordemos cuáles son las clases de resoluciones judiciales que dicta el órgano jurisdiccional. Según la ley del organismo judicial, en el artículo 141 nos las divide en decretos, autos y sentencias. El decreto, pues, son determinaciones de mero trámite. Leamos la ley porque aquí solo es un pequeño resumen de la misma. Entonces, por favor, con su ley del organismo judicial en mano, y leamos el artículo 141. Las resoluciones judiciales son decretos que son determinaciones de mero trámite. Autos que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Sentencia. Las sentencias deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso, y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Entonces, es importante que aprendamos a identificar cada una de ellas. Por ejemplo, el decreto, pues, son determinaciones de trámite. Estas no resuelven nada. Ustedes no van a encontrar un decreto que diga que se resuelve tal procedimiento. Entonces, estos le van a dar impulso al proceso. Por ejemplo, el que dice se le da trámite a la demanda cuando hablamos del juicio ordinario, y se le emplaza por 9 días al demandado para que tome las actitudes correspondientes. Si analizamos ahí, no se está resolviendo nada, solo le está dando trámite. También tenemos el decreto, ¿verdad?, para aperturar el periodo de vista después de que se cierra el periodo de prueba, tanto de 30 días en el juicio ordinario como de 15 días en el juicio sumario. Entonces, ahí el juez, pues, impulsa el proceso. Apertura o pasa del periodo de prueba al periodo de la vista. Ahí solo le está dando impulso, no está resolviendo nada. Y es importante que detectemos esto. Hay algunas controversias, ¿verdad?, entre algunos autores, entre algunos jurisconsultos, que tienen dudas en cuanto al decreto en el juicio sumario de desocupación. ¿Por qué? Porque en ese decreto se le está dando impulso a la persona que vamos a tratar de desocupar. Le estamos indicando, ¿verdad?, que se le da el plazo de 3 días para que se oponga. Pero nos está diciendo que si no se opone en ese término de 3 días, pues se ordenará la efectiva desocupación. Entonces, aquí, si él desocupa, él no se opone y desocupa, prácticamente le está poniendo fin a un proceso. Entonces,
Esta es una resolución, ¿verdad? Que para unos es un decreto, para otros es un auto. Ahora bien, los autos deciden materia que no es de simple trámite. Por ejemplo, resuelven algo, resuelven un incidente. Las excepciones que se llevan por el proceso incidental se van a resolver mediante un auto. Recuerdan que ustedes colocan o interponen una demanda. La demanda no llena los presupuestos procesales. Pueden interponer una excepción, por ejemplo, una prescripción. La entra a conocer el juez y esa decisión que él va a tomar lo va a resolver mediante un auto. No está resolviendo el asunto principal. Pongamos de ejemplo que el juicio ordinario es de daños y perjuicios. Él no se está pronunciando en cuanto a los daños y perjuicios. Se está pronunciando en cuanto a la excepción de prescripción. ¿Será que se le está resolviendo el asunto principal? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque no está resolviendo nada de daños, no está resolviendo nada de perjuicios, solo está resolviendo el incidente, o sea, la excepción. Y así podemos encontrar varios incidentes, ¿verdad? Entonces, estos son autos. En la redacción dice que debe de razonarse, ¿verdad? Debe de llevar considerandos, debe de llevar por tanto. Y ahí es una forma más fácil de identificar. Cuando hablamos de sentencias, pues la sentencia no nos da casi problemas, ¿verdad? A la hora de identificar una sentencia, porque está resolviendo el asunto principal. Si el caso es de servidumbre de paso, pues está resolviendo si otorga o no otorga la servidumbre de paso. Si está resolviendo daños y perjuicios, pues se mirará si otorga los daños o no los otorga, ¿verdad? Y esto es importante, las resoluciones judiciales, porque los medios de impugnación no caben sobre todas las resoluciones judiciales. Hay medios de impugnación que solo se pueden interponer ante decretos. Hay medios de impugnación que solo se pueden interponer ante autos y sentencias. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta para poder interponer un medio de impugnación. En esta siguiente diapositiva se podrán dar cuenta que tenemos las tres resoluciones. Tenemos el decreto, tenemos el auto y tenemos la sentencia. Y nos podemos dar cuenta que sobre el decreto únicamente cabe la revocatoria, pero estamos hablando del recurso de revocatoria civil. No lo vayan a confundir con el administrativo, que es totalmente distinto. El administrativo se interpone contra aquellas resoluciones que dicta un órgano que tiene un superior jerárquico. Por ejemplo, el alcalde, ¿verdad?, dicta una resolución y esa resolución, pues, no nos conviene o está en contra de derecho. Interponemos la revocatoria ante el consejo para que él nos resuelva. Esta revocatoria no tiene nada que ver con eso. Esta revocatoria es en contra de decretos y va a interponerse cuando el decreto no cumpla con todas las formalidades que debe de cumplir, cuando se entregó fuera de tiempo. Puede ocurrir, algunos pues prefieren interponer nulidad, ¿verdad? En vez de la revocatoria, y ahí pues nos vamos a dar cuenta cuál es el recurso idóneo para interponer. Ahora bien, cuando hablamos de autos, sobre los autos cabe o se puede interponer lo que es aclaración, lo que es ampliación, lo que es apelación y lo que es nulidad. Y sobre las sentencias de la misma manera, ¿verdad? Aclaración, ampliación y apelación. Y ahí es lo que tenemos que tener en cuenta, qué vamos a interponer
y qué es lo que vamos a solicitar de acuerdo a las circunstancias que no esté cumpliendo la resolución, ya sea decreto, ya sea auto o ya sea sentencia. Ahora bien, vamos a empezar con el primero, ¿verdad? Entonces tenemos en el artículo 596. Libro sexto, impugnación de las resoluciones judiciales, título 1, aclaración y ampliación. Espero que tengan el código procesal, ¿verdad? Tengan marcadores, tengan lapiceros para poder resaltar y para poder subrayar ahí, pues, lo que, las cosas que vayamos platicando. Entonces, en primer lugar, tenemos que, y aquí se los coloqué en la diapositiva, solo la aclaración, porque algunos abogados, ¿verdad? Algunos estudiantes piensan que el recurso se llama aclaración y ampliación, y ahí estamos hablando de dos medios de impugnación totalmente distintos. Por un lado es la aclaración y por otro lado es la ampliación. Pero tenemos que tomar en cuenta, y ahí pueden hacer su anotación, que son los dos únicos medios de impugnación que se pueden interponer en un mismo memorial. Claro, haciendo la salvedad de que las circunstancias se den, ¿verdad? Si el auto o la sentencia hay que aclararlo y hay que ampliarlo, van a interponer aclaración y ampliación. Si el auto o la sentencia solo hay que aclararlo, pues solo aclaración. Si solo hay que ampliarlo, pues solo ampliación. Y eso tenemos que tener en cuenta, pero tenemos que saber que sí se pueden interponer en el mismo memorial. Entonces, leamos el artículo, procedencia. Cuando los términos de un auto o de una sentencia, y aquí lo vamos a dejar, ¿por qué? Porque nos está dando la pauta que se puede interponer ante un auto, resolución que resuelve un asunto que no es el principal, o contra una sentencia. Ahí podemos interponer cuando los términos de un auto o de una sentencia, hasta ahí, ¿verdad? Sean obscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclare. Y aquí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando se da la obscuridad, cuando se da la ambigüedad o cuando se da la contradicción, ya sea de un auto o de una sentencia. Cuando hablamos de obscuridad, puede ser que no se entienda, ¿verdad? Puede ser que el demandante o el demandado esté mal escrito su nombre en algunas partes de todo el proceso, pero en la sentencia la escriben de una manera distinta. Entonces, ahí puede haber o se puede prestar a una oscuridad, ¿verdad? Por ejemplo, que nos digan Luis Pérez, ¿verdad? O Luis Eduardo, ¿verdad? Pérez. Entonces, nos están agregando ese nombre, nos da la pauta a confundirnos porque están sentenciando a una persona distinta. Entonces, podemos pedir una aclaración. Señor juez, solicito que se aclare la resolución que está dictando porque en todo el proceso se interpuso o se habló de Luis Pérez y en la sentencia o en el auto usted está indicando Luis Eduardo Pérez. Entonces hay una obscuridad, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, la ambigüedad, cuando hablamos de que algo ambiguo, sabemos que es algo que puede tener un sentido A o puede tener un sentido B. No está claro, ¿verdad? Sino que hay que aclarar esa ambigüedad, por ejemplo, ¿verdad?
Miren, en ambigüedad casi no sucede, ¿verdad? Pero poniendo un ejemplo, que alguna resolución venga y al juez se le pase o al que redacte la resolución, ponga al lugar la sentencia, no, ponga lugar la sentencia, pero no puso con lugar, no puso sin lugar, entonces ustedes se quedan así como que dicen, ¿será que me la otorgó? ¿Será que me la rechazó? Entonces, porque se les olvidó poner con o se les olvidó poner sin. Entonces, podemos solicitar una aclaración para que nos corrijan esa ambigüedad. De la misma manera, pues también las sentencias y las resoluciones pueden ser contradictorias. ¿Por qué? Porque les pueden decir no al lugar la demanda, o sea que la demanda para el juez no la otorgó en la sentencia. Pero si seguimos leyendo, ¿verdad? Nos están condenando a nuestro cliente a pagar costas procesales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Que si la está declarando sin lugar, está condenando en costas a nuestro defendido. No puede ser, ahí hay una contradicción, ¿verdad? Entonces, que diga también que en daños y perjuicios, pues no otorga los daños, no otorga los perjuicios, pero de todas maneras está condenando, ¿verdad?, al pago de una suma de dinero. Entonces, eso también se contradice y eso podemos pedir que se aclare. Estamos bien ahí, ¿verdad? Entonces, la otra parte del artículo lo vamos a leer en el siguiente medio de impugnación. La aclaración y la ampliación deberán pedirse dentro de 48 horas de notificado el auto o la sentencia. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. Trámite y resolución. Pedida en tiempo, la aclaración y la ampliación también lo vamos a ver después. En estos casos, el término para interponer apelación del auto o de la sentencia corre desde la última notificación del auto que rechace de plano la aclaración o ampliación pedida o bien que los resuelva. ¿Qué quiere decir eso? Miren, pues. Aquí les coloqué, no es excluyente con la apelación y con la casación, pero se debe de interponer primero. Miren, pues, les llega una resolución. Ustedes no están de acuerdo con los términos porque es autoritaria, ¿verdad? Pero también es obscura o es ambigua o es contradictoria. Entonces, o también hay que ampliarla. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, si queremos que primero se amplíe o se aclare y después la tenemos que apelar, porque también es autoritaria, tenemos que pedir primero la aclaración, ya sea la aclaración, ya sea la ampliación. Y se va, ¿verdad?, al órgano jurisdiccional. Cuando la resuelven, nos llega la notificación de la resolución del medio de impugnación, entonces ahí sí vamos a poder apelar, ¿verdad? Puede que apelemos o con la aclaración o con la ampliación nos quedemos conformes y decimos ya no hay necesidad de apelar. Pero el orden de interponer estos recursos es primero la aclaración o la ampliación y después la apelación. En ningún momento podemos primero apelar la sentencia y después pedir que se aclare. Eso no se puede porque de una vez está resolviendo. Por eso nos dice el segundo párrafo. En estos casos, el término para interponer apelación o casación del auto o de la sentencia corre desde la última notificación del auto que rechace de plano la aclaración o la ampliación pedida o bien el que los resuelva. Entonces, llega una sentencia, llega un auto y ustedes se dan cuenta, bueno, es obscura, es ambigua, es contradictoria, no resolvió todo, vamos a pedir aclaración y ampliación.
pero también no nos conviene porque aquí el juez no resolvió conforme a derecho, también la vamos a apelar. Entonces lo que tenemos que hacer es primero interponer aclaración y ampliación en el término de 48 horas. El juez va a resolver, ya en la práctica se puede tardar un poco más. Cuando nos llegue esa notificación, ya sea que rechazó la aclaración o la ampliación o que la resolvió, entonces cuando nos llegue esa resolución, nosotros decidimos si todavía apelamos o no, y ahí tenemos 3 días para interponer la apelación. Se puede interponer juntamente con el recurso de ampliación, por eso les coloqué que esta no es excluyente, ¿verdad? Entonces podemos interponer apelación, ¿verdad? Perdón, se puede interponer juntamente con el recurso de ampliación, como se los decía, el único que se puede interponer en un mismo memorial, el trámite. Y aquí quiero que pongan bastante atención, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces, aclaración, ¿verdad? Nos presentan la notificación del auto o de la sentencia que trae pasajes oscuros, ambiguos o contradictorios y vamos a presentar en el término de 48 horas de la resolución nuestra aclaración, pero aquí tenemos que tener en cuenta algo. Nos vamos a ir al artículo 46. Al artículo 46 de la Ley del Organismo Judicial. Bueno, el artículo 45 nos habla de los plazos, el capítulo 5, y aquí nos indica el plazo de horas. El plazo establecido o fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o de fijado para su inicio. Esto es en términos generales. Por ejemplo, nos notificaron el viernes a las 10 de la mañana. En términos generales, pues a las 11 sería 1 hora, a las 12, 2 horas, y así, ¿verdad? Nos saltamos sábado y domingo, y así pues sería, no, perdón, el término pues sería así, ¿verdad? Pero en el siguiente párrafo nos indica. Si se tratare de la interposición de un recurso, cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de medios de impugnación. Si se tratare de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento en que inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente. Entonces nos notificaron viernes a las 10 de la mañana. Vamos a empezar a contar nuestras 48 horas hasta el día lunes a las 8 de la mañana. Entonces, desde ahí contamos 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería hasta las 8 de la mañana del día miércoles, sería, ¿verdad? Bueno, hay que hacer las cuentas a lápiz, pero tenemos que tomar en cuenta que el día, que a las 8 de la mañana, pues ya se nos cumplió, ¿verdad? Entonces tendríamos que interponerlo el día martes a las 3:30 de la tarde, ¿verdad? Porque ahí cierra el juzgado y ahí pues ya no lo podemos interponer. Ya miércoles se cumple a las 7:59, ya a las 8 pues nos pueden decir que es extemporáneo. Y si cuando llegamos hay cola y son las 8:01, 8:02, con mayor razón, ¿verdad? Entonces, la interposición para un recurso de acuerdo a la ley del organismo judicial, y ahí coloquen en su Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En el artículo 597, coloquen
perdón, en el 596, último párrafo, coloquen ver artículo 46 de la ley del organismo judicial y ahí pues se tendrán y hacen la relación, ¿verdad? Trámite y resolución en el artículo 597, pedida en tiempo la aclaración o la ampliación, o sea que la pedimos en el término que es 48 horas, se dará audiencia a la otra parte. Aquí estamos. Por 2 días y con su contestación o si en ella se resolverá lo que proceda, ¿verdad? Si es un auto, pues se resolverá de acuerdo al plazo de los autos. Si es una sentencia, resolverá de acuerdo al plazo de la sentencia, ¿verdad? Entonces, ahí no nos vamos a perder. Continuando con el siguiente, tenemos la ampliación. Cuando hablamos de ampliación, ¿sobre qué procede? En el artículo 596, después del punto y seguido, tenemos, si se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre que versara el proceso, podrá solicitarse ampliación. Entonces, ejemplo, ¿verdad? Podemos indicar daños y perjuicios. El juez, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta y tenemos que recordar los principios, ¿verdad?, del proceso civil. Y uno de los principios más importantes es el principio de congruencia. La sentencia debe de ser congruente con la demanda. No se debe resolver ni de más ni se debe de resolver de menos. Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo tales y tales cosas, el juez se tiene que pronunciar sobre tales y tales cosas. Y aquí quiero que ustedes pues pongan atención. Miren, si nosotros solicitamos daños por 100,000 quetzales y perjuicios por 100,000 quetzales y el juez en su sentencia dice, bueno, se da lugar los daños por 100,000 quetzales y no a lugar los perjuicios. Aquí no cabe el recurso de ampliación. ¿Por qué? Porque el juez sí se está pronunciando y no los está dando, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay congruencia, porque el juez se pronunció sobre los perjuicios, pero a consideración de él, no los está dando. Entonces, el recurso que podemos plantear ahí es la apelación, ¿verdad? Vamos a apelar y vamos a poner nuestros agravios. Miren, si señor juez, si nosotros dejamos de trabajar y por tanto dejamos de percibir a consecuencia del daño que nos ocasionó el demandado, entonces ahí cabe la apelación y el juez o la sala, perdón, va a resolver. Pero si no se pronuncia, no cabe la ampliación. Ahora bien, si ustedes piden daños 100,000 quetzales y piden perjuicios 100,000 quetzales y el juez solo dice, bueno, al lugar los daños y por 100,000 quetzales y no menciona para nada los perjuicios, ahí sí vamos a pedir que se amplíe. Vaya, pedimos la ampliación. Si la ampliación nos dice, bueno, pues se amplía la sentencia en cuanto se le deniegan los perjuicios a él, ahí cuando nos llegue esa resolución, podemos todavía interponer la apelación, porque se puede interponer apelación. Pero si nosotros presentamos apelación antes, ya no podemos pedir ampliación. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes pues vayan entendiendo, ¿verdad? Por lo que quiero ver. Entonces el trámite, perdón. 48 horas, igual es el mismo trámite de la aclaración, incluso se pueden presentar juntos, 2 días de audiencia a la otra parte y resuelve, ¿verdad?, el juez. Ahora bien,
Tenemos revocatoria. Miren, pues, procedencia de la revocatoria, artículo 598. Los decretos, estamos hablando solo de decretos que se dicten para la tramitación del proceso, son revocables de oficio por el juez que los dictó. Y aquí nos vamos a quedar un ratito. Miren, el juez puede revocar sus propias resoluciones y mira que no está actuando conforme a la ley. Y yo les voy a contar un caso que tuve, ¿verdad? Miren, fue en un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Se realizó la demanda, se le colocó entre las medidas precautorias dentro de la demanda que se le embargara el salario. Entonces, pero se iba a notificar por medio de despacho, ¿verdad? Porque se iba a llevar en un departamento, ¿verdad? El proceso, pero el demandado estaba en la ciudad capital, entonces se solicitó en el departamento que se le notificara por medio de despacho. Estuve yendo y no le notificaban. El juez pues dictó fecha para el juicio oral y no le habían notificado. Fui con el notificador varias veces y me dijo, ya le vamos a notificar. Le notificaron, corrió, llevó el despacho del juzgado de la capital, pues le notificaron. Supuestamente llegaron al lugar de trabajo, preguntaron por el guardia o por el de la garita, dijo que en ese momento no estaba, pero que sí trabajaba ahí y firmó, ¿verdad? Y llegó el día del juicio oral, no se presentó, entonces al no presentarse, pues solicité la palabra. Y le dije, señor juez, en vista de que el demandado no se encuentra, solicito con todo respeto que declare la rebeldía del mismo y en consecuencia que lo declare confeso. Y el juez pues dijo, sí, está bien, entonces declaró la rebeldía y declaró que se declarara confeso al demandado, ¿verdad? En el juicio de fijación de pensión alimenticia, pero la señora que yo iba patrocinando en ningún momento me dijo voy a hablar ni nada, no, que solo levantó la palabra porque es de aquellas señoras que cuando llegaban al juzgado empezaba a hablar que este señor aquí, que el señor allá y trataba de desahogarse y de la misma manera pues pidió la palabra ahí en el juzgado y le dijo, mire señor juez, yo quiero que le embargue el salario porque quiero informarle que él ya desde hace un mes que no trabaja en el lugar indicado, sino que ya tiene otro trabajo y gana mejor. Entonces, ella misma solicitó el aumento del embargo, ¿verdad? Cosa que no se tenía que hacer. Entonces, el juez se da cuenta y dice, pero si a él le notificaron en su lugar de trabajo hace 5 días y usted está indicando que él ya hace más de un mes que no trabaja ahí, entonces voy a revocar lo que dicté y revocó que lo declarara confeso. A mi juicio también lo tendría que haber revocado la rebeldía, pero lo declaró rebelde, ¿verdad? Entonces lo declaró rebelde, pero no lo declaró confeso y pues continuó el juicio con la declaración de parte. Bueno, no ahí, sino que lo indicó para otra fecha, pero este es un ejemplo claro que el juez de oficio puede revocar sus decisiones, ¿verdad? Sus resoluciones, porque ahí había dictado una resolución, ¿verdad? Declarando rebelde y confeso al demandado. Entonces, si seguimos leyendo el artículo 598, nos dice, la parte que se considere afectada puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Entonces,
Ahí pues ya sabemos el plazo por horas, cómo se debe de contar, ¿verdad? Entonces empieza a contar hasta el siguiente día del día laboral que sigue, ¿verdad? Entonces 24 horas para interponer. El artículo 599. El juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo sin más trámite dentro de 24 horas, ¿verdad? Entonces, este es el medio de impugnación más sencillo, ¿verdad? 24 por 24 sobre decretos. Revocatoria 24 por 24 sobre decretos, 24 para interponer, 24 para resolver y cabe únicamente sobre decretos. Continuemos. Reposición. Procedencia, y aquí quiero que me pongan bastante atención, artículo 600. Procedencia de la reposición. Los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originarios de la sala. Entonces nos vamos a dar cuenta que la reposición cabe únicamente sobre autos. Autos, pero tomemos en cuenta que no sobre cualquier auto. Solo caben sobre autos originarios de la sala. Quiere decir que nacen en la sala, que nacen en la sala de apelaciones. El plazo para interponerlo es de 24 horas siguientes a la última notificación. Miren, pues, vamos a hablar de esto. Y, por ejemplo, en el artículo 608, miremos el artículo 608. Nos habla de nuevas excepciones. Pueden las partes, dentro de los términos señalados en el artículo 606, alegar nuevas excepciones nacidas después de contestada la demanda y pedir que se abran a prueba. La solicitud se tramitará como incidente. Miren, pues, les voy a poner el ejemplo, un ejemplo sencillo. Y si no, pues me ponen sus preguntas y lo vamos a resolver al final, ¿verdad? Para no atrasarnos tanto, que ayer estuve contestando y nos atrasamos un montón y ya no terminamos el punto, ¿verdad? Por lo menos lo más importante, si lo vimos. Miren, pues, vamos a poner el ejemplo de excepciones. Ustedes recordarán que dentro de los procesos ordinarios, se interpone la demanda y la demanda debe de cumplir con los presupuestos procesales de la misma manera con los demás tipos de procesos. Vaya. Entonces, presentan su demanda, se la notifican al demandado, el demandado la ve, se la lleva al abogado, el abogado la lee. Y dice, bueno, aquí no cumple con los presupuestos, vamos a interponer una excepción previa. La excepción se va a dilucidar por medio de incidente y se va a resolver por medio de un auto. Pero ustedes interpusieron su excepción al juez de primera instancia. El juez de primera instancia tomó la excepción y la resolvió. Entonces, ese auto se originó en primera instancia, no se originó en la sala. Estamos bien, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que recordar que las excepciones, pues según la doctrina, tenemos excepciones privilegiadas, tenemos excepciones mixtas, tenemos excepciones previas, tenemos excepciones perentorias. Pero vamos ahorita a enfocarnos en lo que son las excepciones privilegiadas. Las excepciones privilegiadas, si las tienen marcadas ahí, ¿verdad? Son todas aquellas que se pueden interponer en cualquier estado del proceso hasta la vista en segunda instancia. Y vamos a ver dónde está la vista en segunda instancia. Por ejemplo, se lleva el proceso, ¿verdad? Y ustedes apelan ya estando en apelación el proceso.
Cuando está en apelación, la sala nos da una audiencia, ¿verdad? Nos da una vista. Pero ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, daños y perjuicios, no los plantearon. Ustedes dejaron ir el proceso, no comparecieron, nos declararon rebeldes, o sí, ¿verdad? Comparecieron, pongámoslo. Pero el abogado que contrataron no se dio cuenta que ese derecho que estaban solicitando ya estaba prescrito. Se le fueron los 6 días y no interpuso excepción de prescripción. Bueno, se abrió a prueba y toda la cosa, se llegó a una sentencia o, por ejemplo, a la vista, ¿verdad? Entonces, a sentencia, ustedes apelaron la sentencia, se elevó a la sala y antes de la vista ustedes se pusieron a leer el expediente y se dan cuenta, bueno, pero este derecho ya estaba prescrito, voy a interponer una excepción privilegiada de prescripción y esa la interpusieron en la sala porque en la sala está el proceso en este momento. Entonces la sala le da trámite, la sala entra a conocer ese incidente y la sala dicta ese auto. Entonces ese auto sí es originario de la sala porque está naciendo en la sala. Entonces esos son los autos originarios de la sala. Donde se empieza el incidente arriba, ¿verdad? En la sala. Y ahí se va a resolver todo el incidente y ahí se va a dictar ese auto. Ese es un auto originario que están haciendo en la sala. Tienen para interponerlo, ¿verdad? 24 horas siguientes a la última notificación. Procederá asimismo la reposición contra las resoluciones de la Corte Suprema que infrinjan el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento cuando no se haya dictado sentencia. ¿Verdad? Trámite y resolución de la solicitud se dará audiencia a la parte contraria por 2 días y con su contestación o sin ella el tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. Aquí tenemos el de la reposición. Y este de revocatoria que vimos anterior y este de reposición, no los vayan a confundir nunca con los del proceso administrativo, ¿verdad? Si alguien les llega, mire, en Pagua está cobrando tal y tal y tal cosa, entonces ahí pueden interponer un recurso de reposición o uno de revocatoria, pero administrativo, ¿verdad? El juez de asuntos municipales nos está cobrando, nos está cerrando nuestro negocio, ¿verdad? Por vender licor después de la hora, entonces pueden interponer su revocatoria ante el consejo y así, pero no los vayan a confundir. Este de reposición contra autos originarios de la sala lo van a interponer dentro de 24 horas. Se le va a dar audiencia a la otra parte por el término de 2 días y una resolución 3 días siguientes, ¿verdad? Entonces, ahí no nos perdemos. Vamos a tomar unos 2 minutos para ver preguntas y así pues descansamos un poquito, ¿verdad? De la voz. Buenos días, licenciado. Me surge duda con respecto a la estructura de la zona para culminar este semestre. Miren, realmente eso sí lo manejan en su sede, ¿verdad? Nosotros, pues solo nos contrataron para dar la clase únicamente, ¿verdad? Entonces, todo lo que son evaluaciones y trabajos o no sé qué es lo que van a realizar, pues eso lo tienen que platicar con sus secretarios o ahí en su sede, ¿verdad? Con el que atienda.
Fecha de examen final, pues ahí subieron, entonces no hay preguntas de la clase, entonces continuamos, ¿verdad? Con una consulta para examen final, usted tomará en cuenta, mire, yo no realizo los exámenes, pues me imagino que es el proceso de ejecución, que fue lo último que vimos, pero no dejen de estudiar los demás temas, el juicio oral y el juicio sumario, ¿verdad? Que no es muy largo, porque examen final puede ser de todo un semestre, pero realmente yo no realizo exámenes, ¿verdad? Entonces, no me quedó muy claro con respecto al artículo 608, Cindy Fabiola. Bueno, miren pues, cuando el expediente está en la sala, ya sea por una apelación o más que todo es por una apelación, entonces siempre pueden surgir algunas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, todas las excepciones privilegiadas que se pueden interponer hasta un día antes de la vista en segunda instancia. Entonces, esas excepciones que se interponen en la sala, el proceso está en la sala y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, una prescripción, ¿verdad? Entonces, puedo interponer eso o una litispendencia o algo que se fueron, pudieron dar cuenta que sea una excepción privilegiada. La presentan en la sala la recibe, la sala pues ahí se lleva el incidente. Y ahí pues se dicta la resolución, el auto que la resuelve. Ese auto que se originó en la sala, pues ese es un auto originario de la sala, porque ahí se planteó el incidente y ahí se resolvió el incidente. Cosa distinta es de que ustedes, como excepción previa, interpongan prescripción. El juez de primera instancia resuelve. Y la resolución es en contra, ustedes la van a apelar y sube a la segunda instancia. Ese auto no nació en la sala, ese auto nació en primera instancia, porque ustedes en primera instancia interpusieron su excepción. Entonces es en donde se interpone el incidente, ¿verdad? O donde se va a interponer la cuestión que va a resolverse con un auto. Si se interpone en primera instancia, se resuelve en primera instancia, aunque ustedes vayan a apelar, va a subir, pero no van a ser ahí, solo se va a resolver. No sé si me entienden con eso, ¿verdad? ¿Me entienden eso? Continuemos. Entonces vamos a hablar de la apelación. La apelación es un recurso que a la orden del día, ¿verdad? Es el más utilizado, aparte de la nulidad. Aclaración, ampliación, a veces pasan procesos, revocatoria y reposición que no, ni siquiera los vamos a interponer. Pero no, casi no hay proceso donde no se apele una resolución, donde no se interponga nulidad de un procedimiento o de una resolución. Entonces, la apelación podemos decir que es aquel recurso que abre la puerta a la segunda instancia. ¿Por qué? Porque lo vamos a plantear siempre en un órgano inferior, pero este órgano inferior lo va a recibir, lo va a tener aquí, pero su misión, si procede, tenemos que tener en cuenta eso, si procede es elevarlo, subir las gradas, llegar y dárselo a los magistrados para que ellos lo conozcan. Por eso se dice que la apelación abre la puerta a la segunda instancia. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿sobre qué va a proceder la apelación? En el artículo 602 nos vamos a dar cuenta. Procedencia. Salvo disposición en contraria, únicamente son apelables. Y se dice salvo disposición en contrario. Mire, pues, los autos que resuelvan excepciones previas.
que pongan fin al proceso. Y aquí hay una disyuntiva, se podría decir, ¿verdad? Porque, ¿cuáles son las excepciones previas que le pongan fin al proceso? Pues son las mixtas, aquellas que se interponen como previas, pero su efecto es perentorio, por ejemplo, el de cosa juzgada, por ejemplo, la transacción, por ejemplo, la prescripción, por ejemplo, la caducidad. Esas cuatro son mixtas, porque usted la puede interponer como previas, pero su efecto es de perentorias. ¿Por qué? Porque le ponen fin al proceso. Si prescribió el derecho y la dan con lugar, usted ya no puede interponer otra vez el proceso, la demanda, ¿verdad? Si la de cosa juzgada, tampoco, porque ya fue juzgada. La caducidad y la prescripción, tampoco. Y la transacción, tampoco, porque usted ya llegó a un acuerdo con la otra parte, que si él lo traicionó y de todas maneras apeló, entonces esas excepciones le ponen fin al proceso. Algunos dicen que la apelación solo cabe sobre esas excepciones, o sea que si ustedes interponen falta de personalidad, falta de personería, todas esas que no le ponen fin al proceso y las resuelven en contra, no son apelables. Ahí pueden interponer una nulidad y vamos a ver por qué. Ahora bien, si le ponen fin al proceso, se pueden apelar, aunque hay algunos, ¿verdad?, que no están muy de acuerdo con eso, porque dicen, vamos a ver en el artículo 243 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos dice, solo son apelables, estamos hablando del juicio sumario, los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia. Entonces, si en el juicio sumario dicen, ¿verdad?, algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, si en el juicio sumario, que es una especialidad que tiene que ver al juicio ordinario por analogía, ahí sí son apelables todas las excepciones, porque dice las excepciones previas. ¿Por qué en el juicio ordinario? Pues solo se van a apelar las excepciones previas que pongan fin al proceso. Hay jueces que sí aceptan este criterio, hay jueces que tal vez no acepten este criterio, ¿verdad? Entonces, muchos abogados lo que hacen es que interponen su apelación y al ratito, 15, 20 minutos, interponen una nulidad, ¿verdad? Para sanar eso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esto de las excepciones previas que pongan fin al proceso. Las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, tenemos que tomar en cuenta, salvo disposición en contrario. Miren, no todas las sentencias son apelables. Si nosotros leemos el artículo, vamos a ver, ayúdenme ustedes a leer ahí rapidito. Leamos el de responsabilidad de funcionarios públicos en el juicio sumario. Ya lo encontré. Artículo 248. Contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, pero, si se tratare de la responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrá más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Y ahí no nos están diciendo apelación, o sea que esta sentencia no es apelable, ¿verdad? Entonces, si se tratare de la responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrán más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Luego tenemos los autos que pongan fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada. Esto ya lo habían hecho desde el año pasado, ¿verdad? Que les dije, busquen los incidentes y pues como es un incidente, ahí no nos vamos a detener, ¿verdad? Se resuelven en auto en cuerda separada las resoluciones que no sean de mera tramitación, o sea, la resolución final
En asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables, por ejemplo, la que termine un cambio de nombre, la que termine una identificación de tercero, un proceso sucesorio, estas son apelables. Las de trámite, ¿verdad? Que se va dando el proceso y se van tramitando, esa no es apelable. El término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Resoluciones que son apelables, ¿verdad? Dentro del Código Procesal Civil y Mercantil tenemos varias resoluciones que se pueden apelar. Para mencionar algunas, pues vamos a leer de una manera rápida algunas de las resoluciones. El artículo 187, impugnación de documentos. La parte que impugne un documento público o privado presentado por su adversario deberá especificar en su escrito con la mayor precisión posible cuáles son los motivos de la impugnación. Con dicho escrito se formará pieza separada que se tramitará de acuerdo con el procedimiento de los incidentes, siendo apelable la resolución que se dicte. Entonces, esto es apelable. En el artículo 365, tenemos el concurso voluntario de acreedores, trámite de la oposición. Formalizada la oposición, el juez sustanciará por el procedimiento de los incidentes con audiencia del deudor y de los representantes de los acreedores. Si el que propone el convenio fuera el banco o institución de naturaleza similar y el opositor fuere el superintendente de bancos, aun cuando la causa que invoque no estuviera comprendida en los casos enumerados en el artículo anterior, la resolverá el juez tomando en consideración el fundamento legal y de interés público en que se apoye. En todo caso, la resolución del juez será apelable. El artículo 431 creo que es la acumulación de procesos. Cumplidos los requisitos anteriores e inscritas las garantías hipotecarias, no es del divorcio, divorcio y separación. Cumplidos los requisitos anteriores e inscritas las garantías hipotecarias, en su caso, el juez dictará la sentencia dentro de 8 días, la que resolverá y sobre todo los puntos y convenios y será apelable. Artículo 439. Cambio de nombre, resolución y oposición. Recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación sin que haya habido oposición, el juez accederá a cambio de nombre y ordenará que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique al registro civil o a RENAP, ¿verdad? Para que se haga la anotación correspondiente. Hasta el final dice, esta resolución será apelable. Artículo 441, identificación de persona, oposición y resolución. Si se tratare de la identificación de un tercero y hubiera oposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la publicación, y podemos ver, ¿verdad?, en el último párrafo de ese artículo 441 hasta abajo, la resolución es apelable. Artículo 495. Homologación, y estamos hablando de el proceso sucesorio. Dice homologación, el juez que recibiere las actuaciones, ya sea en virtud de lo dispuesto al artículo 493 o porque el notario lo estime conveniente, si encontrase que está en forma, procederá a la aprobación sin más trámite
dictando auto que se consigne. El auto será apelable. Al quedar firme la decisión judicial, el expediente volverá a poder del notario con certificación de lo resuelto. Artículo 519. Oposición de la seguridad de las personas, es cuerda separada, se recuerdan. Si hubiere oposición de parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, esta se tramitará en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes. El auto que la resuelva es apelable sin que se interrumpan dichas medidas. Artículo 543. Que es la acumulación de procesos, resolución del juez y apelación. El juez resolverá de plano la acumulación que se plantee y la resolución será apelable. Y el artículo 615, que es el auto que resuelve la nulidad, ¿verdad? La nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento, se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva es apelable. Entonces, estas resoluciones son apelables en el Código Procesal Civil y Mercantil. En la Ley del Organismo Judicial también tenemos algunas resoluciones, por ejemplo, en el artículo 66, inciso C, ¿verdad? Entonces, vayan ahí subrayando. Facultades, los jueces tienen la facultad, dice el inciso C, para rechazar de plano, quiere decir que ni siquiera entran a conocer, sino que miran si un recurso es frívolo, es contradictorio, ¿verdad? Entonces, de una vez, lo pueden rechazar de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes. Los recursos extemporáneos sin necesidad de formar artículo o hacerlo saber a la otra parte. La resolución deberá ser razonada, será apelable. El artículo 67, la enmienda del procedimiento. Los jueces tendrán la facultad de enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso sustancial, ¿verdad? Entonces, ahí miramos que también es apelable, ¿verdad? El artículo 117, que es la declinatoria. ¿Se recuerdan la declinatoria? ¿Cuándo la vamos a utilizar? La vamos a utilizar únicamente en procesos de ejecución cuando se va a interponer ante un juez que no es el competente. El que fuere demandado, procesado o requerido por la práctica de una diligencia de conocer asunto, remita lo acuerdo al juez. La declinatoria debe interponerse por el interesado dentro de 3 días de ser notificado, indagado y citado y se tramitará como incidente, ¿verdad? Entonces, la resolución que se dicte será apelable. El artículo 140, apurémonos un poquito. Incidentes, pues ahí habla de los incidentes en general, la resolución también es apelable, el artículo 182, apremios y multas, ¿verdad? Reconsideración del apremio, contra cualquier providencia de apremio, el interesado podrá pedir la reconsideración dentro de los 2 días siguientes de ser notificado. La resolución del tribunal que dictará también dentro de 2 días será apelable. Y el artículo 203, miren, pongámosle atención a este artículo, ¿verdad? Porque aquí son las sanciones y esto nos va a interesar también para litigar tanto en cualquier clase de proceso civil, penal, lo que sea. Por la interposición de recursos frívolos o impertinentes o que se da aquello, ¿verdad? De que los abogados le dicen al cliente, mire, usted va perdido, usted no va a ganar este proceso, pero lo que yo puedo hacer es únicamente retrasarlo y estarlo deteniendo, poniéndole obstáculos. Esos recursos frívolos o impertinentes que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos y por la presentación de escritos injuriosos o con evidente malicia será sancionado el abogado.
las dos primeras veces con multa de 200 a 1000 quetzales y la tercera con separación de la dirección y procuración del asunto sin perjuicio de otras sanciones que pudiera interponer el Colegio de Abogados y Notarios en aras de la adecuada disciplina y prestigio del gremio. Contra la resolución que decreta multas o a los tribunales colegiados, solo cabe la reposición, garantizando en todos casos el presunto responsable de la defensa y el debido proceso. El recurso no interrumpirá el curso del asunto. Esta cuestión será tramitada en incidente y en cuerda separada, ¿verdad? Entonces, si es un incidente en cuerda separada, pues se puede apelar. Cuando hablamos de apelación, también pues tenemos un trámite general de la apelación. Sin embargo, hay cosas que no se pueden apelar en todas las clases de proceso. Y aquí tenemos algunas limitaciones, por eso le colocamos limitaciones. El artículo 105, se recordarán ustedes, de la prueba anticipada, que ahí no podían apelar cualquier resolución, sino que únicamente podían apelar aquella que no le diera trámite a nuestra solicitud. Pues si lo leemos, pues nos vamos a dar cuenta que algo así dice, ¿verdad? Facultades del juez y recurso contra sus decisiones. El juez podrá asimismo admitir otras pruebas anticipadas, además de las que se mencionan en esta sección, si las estima oportunas. Sus resoluciones en esta materia serán apelables solo en cuanto nieguen las medidas solicitadas. Todo lo demás, ¿verdad? Las resoluciones, porque la prueba de declaración jurada no resultó como ustedes querían, eso no es apelable. En el artículo 209, pues tenemos, y esto pues sí lo tienen que manejar bien porque fue tema de este semestre, ¿verdad? Entonces, el artículo 209, miremos, nos habla de el juicio oral. Vamos a ubicarlo, aquí está, apelación. En este tipo de proceso solo será apelable la sentencia, o sea que no pueden apelar más, ¿verdad? El juez o tribunal superior, al recibir los autos, señalará día para la vista, que se verificará dentro de los 8 días siguientes. Entonces, aquí tienen que tener en cuenta, verificada esta, si no se hubiera ordenado las diligencias, para mejor proveer, se dictará sentencia dentro de los 3 días. Entonces, ahí podemos ver que está limitado el recurso, no tenemos el... Primero tenemos que interponerlo dentro de 5 días. Es un trámite especial en el juicio oral. El juzgado, pues el superior da vista por 8 días y se resuelve en 3 días. Vamos a ver que no es igual que el proceso general, ¿verdad? Y de ahí lo vamos a ver. El artículo 243... que nos habla de los recursos, solo son apelables los autos que resuelvan excepciones previas y la sentencia. Lo demás no es apelable, ¿verdad? Entonces, también tenemos en el juicio de sumario de desocupación que debemos de presentar el comprobante del último recibo de pago, ¿verdad? Si nosotros no estamos al día, no tenemos el derecho de apelar ninguna resolución. Entonces, eso es en el juicio de desocupación. En el artículo 325, ese lo vimos la semana pasada. Solamente podrá deducirse apelación contra el auto que admita la vía de apremio y contra el que apruebe la liquidación únicamente, ¿verdad? En la ejecución en vía de apremio. En el artículo 334... ahí pues tenemos el juicio ejecutivo, únicamente es apelable el trámite de la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. El artículo 615, que es únicamente lo de la nulidad, ¿verdad? Entonces, miren, la apelación, como habíamos platicado anteriormente, pues
es el que abre el paso a la segunda instancia. Nosotros vamos a litigar aquí siempre, que es primera instancia, ya sea en el juzgado de primera instancia o ya sea en el juzgado de paz. Si no estamos de acuerdo con una resolución, la vamos a apelar aquí ante él y él tendrá la obligación de subirla a la sala de apelaciones. Si estamos en el juzgado de paz, vamos a interponer nuestra apelación ante él y él tiene la obligación de subirla al juzgado de primera instancia. Por eso se dice que es un recurso de alzada. Miren, aquí tenemos el trámite de la apelación, entonces notificado el auto o notificada la sentencia. Este es el trámite general. Tenemos 3 días para interponer nuestra apelación de acuerdo al artículo 602, ¿verdad? Entonces, ya no los vamos a entrar a leer porque si no, no nos va a dar tiempo a por lo menos tocar cosas de la nulidad. Si procede, ¿por qué va a proceder? Porque la resolución es apelable y porque haya sido interpuesta en plazo. Si no la presentan en plazo o la resolución no es apelable, no procede. Si procede y el juez no la recibe, entonces o curso de hecho. Vaya. El juez la van a interponer ante el juez de primera instancia. Pongamos que estamos en el juzgado de primera instancia. Si procede, él la eleva, ¿verdad? De acuerdo al artículo 605. Elevación de los autos. Al admitir la apelación, el juez, previa notificación a las partes, enviará los asuntos originales al superior con hoja de remisión. Vaya, ya estando en la sala, ¿verdad? Ya está aquí, ya la elevó, ya mandó su hoja de remisión, ya está aquí nuestra apelación. Entonces, la sala nos va a dar audiencia por 6 días. Si es una sentencia o nos da audiencia por 3 días, si es un auto. Nos da audiencia por 6 días, si es una sentencia, o nos da audiencia por 3 días, si es un auto. ¿Y eso para qué? Para que hagamos nuestra expresión de agravios. Vamos a presentar aquí nuestra apelación, un memorial sencillo que interponemos apelación porque no estamos de acuerdo con la resolución de fecha tal y tal y tal, media hoja. Ya estando aquí, nos van a correr audiencia. Ahí sí tenemos que decir, porque el juez pues no actuó conforme a derecho, porque tal y tal y tal situación. Para eso sirve esta audiencia. Hay apelaciones que no nos dan esta audiencia, como la del juicio oral. Entonces, de una vez aquí, interponemos nuestra exposición de agravios. Interpuesta nuestra exposición de agravios, la sala nos da 15 días para la vista. En la vista, pues, ustedes si ya expresaron sus agravios, pues, ya solo entran a ratificarlos. Y la otra parte, pues, sí tiene que utilizar la vista para su descargo, ¿verdad? Para descargar lo que ustedes están interponiendo. Artículo 610 y 142 de la Ley del Organismo Judicial, que es la que nos da el plazo de 15 días. Ya con agotado el plazo para la vista, si lo cree conveniente la sala, pues un auto para mejor proveer por 15 días. Pero esto es si lo considera y la sentencia, ¿verdad? En el plazo de 15 días. Artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil, 142 de la Ley del Organismo Judicial. Agravios, para eso vamos a utilizar la audiencia del artículo 606. Vista, pues ya sabemos que es para los alegatos de acuerdo al artículo 610. Límite de la apelación, artículo 603. La apelación se considera solo en lo desfavorable al recurrente y que haya sido expresamente impugnada.
El Tribunal Superior no podrá, por lo tanto, enmendar o revocar la resolución en la parte que no es objeto del recurso, salvo que la variación en la parte que comprende el recurso requiera necesariamente modificar o revocar otros puntos de la resolución. ¿Qué quiere decir eso? Que así como entramos, salimos igual o salimos mejor. Nunca podemos salir peor. Era como la revisión de exámenes, ¿se recuerdan? Ustedes tenían 60 y 61 y no estaban conformes, pues apelaban al revisor, ¿verdad? Entonces, o salían con 61 o salían con 80, 70 o algo. Nunca podían salir con 59. Bueno, ese es un decir, ¿va? Pero sí podían salir, ¿verdad? Pero adhesión a la apelación, miren pues, el litigante que no hubiere apelado puede adherirse a la apelación interpuesta por la otra especificando los puntos que le perjudiquen. Esta adhesión puede hacerse desde que el juez de primera instancia admita la apelación hasta el día anterior al de la vista en segunda instancia. La adhesión dejará de producir efectos si se desiste de la apelación o se produce la caducidad de la instancia o la apelación es rechazada por inadmisibilidad. Por ejemplo, apeló Juan, ¿verdad? Y Pedro, pues, no se dio cuenta, se le fue el plazo, pero él también quiere apelar. Claro que no va a estar de acuerdo con Juan porque es la parte contraria. Entonces, lo que él hace es adherirse a la apelación. Esta es la apelación, ahí va, ¿verdad? Entonces, Juan, Pedro lo que hace es se adhiere y ahí va. Pero si Juan se da cuenta y él desiste de la apelación y la quita, o no se la admiten, entonces Pedro se queda volando y cae su apelación. Esa es la adhesión. La adhesión no quiere decir que estoy de acuerdo con la apelación del otro. Yo puedo como utilizar mi recurso y adherirme a él, ¿verdad? El recurso de hecho, pues funciona, como se los decía, la apelación siempre va a proceder mediante sea la resolución apelable y mientras sea interpuesta en el plazo que indica la ley. Si el juez no se las quiere recibir, ustedes pueden interponer un recurso de hecho ante la sala. Claro que ahí se van a presentar, ¿verdad? Porque ustedes no se han presentado ante la sala con todas sus generales. Haya negado el recurso de apelación procediendo a este, la parte que tenga por agraviada puede ocurrir de hecho al superior dentro del término de 3 días de notificada la denegatoria pidiendo se le conceda el recurso, trámite y resolución. El tribunal superior remitirá original el recurso al juez inferior para que informe en el perentorio término de 24 horas, o sea que el juez superior se lo manda a pedir al juez y dentro de 24 horas se lo tiene que enviar. Se va a resolver el recurso de hecho dentro de otras 24 horas y si lo considera apelable, pues le da audiencia de una vez aquí al que solicitó el recurso. O sea que lo interpuso aquí, no lo recibió, aquí va a interponer el recurso. Aquí la sala va a pedirle el informe por 24 horas al juez. El juez se lo tiene que enviar a la sala. La sala va a resolver dentro de 24 horas si procede. Y si procede, regresa aquí la apelación. Espérate, nena. Lo voy a tomar. Llamé. Trámites especiales, pues tenemos en el juicio ejecutivo en el 234. Miren, pues tenemos en el oral un trámite especial, ¿verdad? No es este, sino que tenemos el trámite especial en el juicio oral, 5 días de interposición, no 3, 8 días para la vista, se come esta, y la resolución en 3 días, o sea que de una vez con interposición de agravios. Tenemos el trámite especial también en el juicio sumario que deben de llevar el recibo, ¿verdad? En el juicio ejecutivo lo vimos la semana pasada y esto es solo para el juicio ejecutivo, no para la ejecución en vía de apremio en el artículo 234 que se le da de una vez vista por 5 días, me recuerdo yo, prueba y vista. El término de
de prueba será de 15 días. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. Ah, en el juicio ejecutivo es el 334, ahí también podemos ver recursos. El Tribunal Superior señalará día para la vista dentro de un término que no exceda de 5 días, el cual resolverá dentro de 3 días. Ahí lo pueden ver, 3 días para interponer, 5 días para la vista y de una vez. La nulidad, pues, es un recurso que se puede interponer sobre dos cosas, ¿verdad? Sobre una resolución cuando se infrinja la ley, pero también sobre un procedimiento. Entonces, dice el artículo 613, contra resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley. Improcedencia, la nulidad no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto. Por ejemplo, un procedimiento a ustedes les notifican para que vayan a una prueba de declaración de parte, pero no se las notifican con la antelación que indica la ley, sino que antes, y ustedes de todas maneras van, no pueden interponer la nulidad porque consintieron el acto, ¿verdad? Sabiendo o debiendo saber el vicio que lo afectaba, tampoco puede ser interpuesta por la parte que la haya determinado. Es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte que la interpone, ¿verdad? Si los favorece a ustedes, pero la resolución está fuera de ley o fuera de derecho, ustedes tampoco pueden interponer su nulidad. Se supone consentimiento tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los 3 días de conocida la infracción, lo que se presumirá conocida inmediatamente. Trámite de la nulidad. La nulidad, pues, se va a tramitar por la vía de los incidentes, ¿verdad? Entonces, ahí no nos perdemos. Entonces, cuando es por vicios de procedimiento, uno de los ejemplos más claros es en el juicio oral, ¿verdad? Ratificación de la demanda y el juez no da la conciliación, que es obligatoria, sino que de una vez pasa al ofrecimiento de pruebas, entonces ahí se puede interponer una nulidad por vicios de procedimiento, una mala notificación, ahí se puede interponer. La nulidad por procedimiento, pues, está regulada en el artículo 616, de ahí viene el nombre, nulidad por vicio de procedimiento. Si fuere declarada por vicio de procedimiento, ¿verdad? Se respondrá desde que incurrió la nulidad. Y la nulidad de resolución es por violación de ley, ¿verdad? Cuando nos llegue una resolución, entonces ahí vamos a ver si se infringió la ley. Costas y actuaciones. Las costas correspondientes a las actuaciones nulas serán a cargo de los funcionarios empleados en forma solidaria. Entonces, es todo por hoy. Les quiero dar las gracias. Aquí termina nuestro curso, ¿verdad? Derecho procesal. Civil 1, también Civil 2, pues fue un placer haber trabajado con ustedes estos 2 semestres y espero que les haya sido de mucha utilidad, ¿verdad? Y que hayan, pues, aprendido un poco, ¿verdad? De lo poco que les logré transmitir, pues sería, es de mi agrado, ¿verdad? Haber trabajado con ustedes, se los vuelvo a repetir, cualquier duda, pues pueden escribir todavía al correo institucional. Entonces, estoy a la orden y espero, pues, algún día poderlos conocer en persona. Y es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.